Ya hemos visto lo malo que es juntarse con personas que están dedicadas a ciertos negocios muy turbios. Ya hemos visto el final de muchos chicos, de muchos adultos que se metieron en este tipo de cosas y que salieron de un modo, nunca mejor dicho, destrozado. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que te hace daño, cuando la persona que destroza tu cuerpo, cuando la persona que separa miembro a miembro, no solamente tu estabilidad mental, sino tus extremidades? ¿Qué pasa cuando esa persona resulta ser que es tu pareja? Bueno, pues déjame contarte el caso de Miss Pac-Man. Alejandra Iko Chup, una mujer de Kekchi, no sé si lo estoy pronunciando bien, de 32 años. Ella, un día, como cualquier otra mujer, es más, como cualquier otra persona normal, decidió que quería hacer una vida junto a su pareja, Mario Osvaldo, Tut y Cal, y estaban viviendo juntos. Alejandra tenía tres hijos, a los cuales tenía que mantener pues a base de trabajar. De hecho, su propia familia, su hermana, si no recuerdo mal, hizo ella misma una especie de artículo en el que habla de todo este caso. Y es que no es que Alejandra tuviera que trabajar por los hijos, sino que le gustaba. Era una mujer divertida, era una mujer tranquila, incluso hacía buenas labores de ama de casa. Es decir, jamás fue mala con sus propios hijos, jamás fue mala con sus compañeros de trabajo y jamás fue mala con su demás familia. Su relación no era ni siquiera un poquito normal, déjame te explico. Su relación era algo así como una montaña rusa. A veces estaban bien, a veces estaban mal, la mayoría de veces estaban mal. Mario Osvaldo mostraba un perfil de ser un hombrecillo bastante cobarde, bastante inseguro de sí mismo, y no era la primera vez que le reprochaba a Alejandra alguna cuestión de pareja, como que si le estaba poniendo los cuernos, como que si se veía con alguien más, etcétera, etcétera. Hasta este punto, Alejandra siempre había podido calmar a Mario Osvaldo, ya que eran peleas sin sentido creadas en la mente de Mario. Eran tonterías que él solito se hacía como alguna especie para reafirmar su posesión sobre Alejandra. Un día, por una historia que no se tiene bien contada, ya que solamente se sabe por encima, es que el 29 de octubre de 2018, en una aldea en San Miguel, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, en Guatemala, es que Mario tiene un ataque de celos abrupto. Estos empiezan a discutir. La discusión se eleva un poco más. Tampoco había sido un buen día para Alejandra. Sin embargo, ella no se pone agresiva, sino que es Mario el que empieza a escalar más y más las cosas, volviéndole a reclamar que si le había sido infiel, con una seguridad que da miedo. Alejandra siempre atendió este problema igual, intentando calmar a Osvaldo y que entendiera que lo único que estaba pasando por su mente eran sus inseguridades, pero esta vez no salió bien. Mario, entre a saber qué cosas tenía metidas en el cuerpo, sumado con su coraje y la adrenalina que se le estaba subiendo de cada vez pensar más en su propia pareja engañándolo, pensamientos que son más que falsos, es que toma un machete, de estos machetes que se usan para limpiar la hierba mala. Sin ningún tipo de precaución, sin ningún tipo siquiera de piedad, es que ataca a Alejandra como castigo por su infidelidad. Alejandra, lo único que puede hacer es intentar meter las manos para defenderse, ni siquiera para contraatacar. Su intención jamás fue atacar a Mario, simplemente fue defenderse. Como Mario sabía exactamente lo que le iba a pasar, si los vecinos encontraban la situación en la que había dejado a Alejandra, este huyó inmediatamente. A partir de aquí es donde empieza el video Miss Pac-Man. El video comienza bastante apresurado, pues quienes están grabando son propios vecinos que escucharon todo el pleito. Es decir, en el momento en el que estamos viendo que empiezan a grabar, es en el preciso momento en el que apenas han entrado los vecinos. O sea, no tendrá mucho que Mario Osvaldo acababa de escapar de esa casa. Al principio, vemos una de las manos de Alejandra tirada en el suelo, aún con sus pulseras y aún con su color de piel. Es decir, al inicio del video vemos en el suelo tirada una mano de Alejandra, que de hecho todavía tiene las pulseras. El color de piel de la mano todavía está activo, pues la sangre no ha abandonado esta extremidad. De fondo, se escuchan los gritos y los llantos aterradores de vecinos y vecinas que están viendo esa imagen de cómo la Alejandra que alguna vez conocían, trabajadora, y que intentaba salir adelante por sus hijos, estaba en la siguiente situación. La cámara se acerca más a Alejandra y vemos su brazo izquierdo, el cual está totalmente mutilado. Podemos ver que el corte hace como una
forma de escalera. Esto debido a que la brutalidad que utilizó este pedazo de estiércol llamado Mario fue tal que primero dio el golpe, este golpe cortó la extremidad y luego, entre los manoteos de la propia Alejandra, seguramente Mario habrá agarrado su brazo y lo habrá jalado, haciendo que se forme ese corte como en diagonal, nada más arrancándole la extremidad entre corte y entre a pura fuerza. De hecho, existen varios videos de cómo a otras personas de un machetazo les han volado una mano completa y esta sale volando. Imagínate esa impotencia de Alejandra ver su propio cuerpo siendo mutilado. Un poco más arriba a la cámara llega la zona del rostro, que es por lo que recibe este horroroso y tan ofensivo nombre, Miss Pac-Man. Tiene un corte que divide su rostro en dos por la parte del tabique de la nariz. El corte es de aproximadamente unos 5 centímetros de profundidad, lo suficiente para suspender la actividad de los músculos, por lo que vemos que Alejandra no tiene ningún gesto en particular, simplemente el rostro relajado y la boca abierta. Dentro del corte, por donde debería ir el sistema respiratorio, hay un charco hemático, un charco de fluidos rojos, el cual chapotea a medida que Alejandra intenta jalar aire, porque sí, se está ahogando con sus propios fluidos rojos. Los ojos ni siquiera los puede cerrar, los tiene completamente abiertos y viendo en una sola dirección. Para poder ver al otro lado tienen que girar toda la cabeza. Y ahora, tan despiadado fue este trozo de truño, que no es que solamente veamos un corte a mitad del rostro, sino que vemos por una de sus mejillas que dio varios golpes. Es decir, si el primer golpe no le cortó, no dividió el rostro de Alejandra, seguramente lo hicieron los siguientes, que a saber cuántos fueron. Alejandra, con un esfuerzo descomunal y que yo diría que es casi inhumano, está intentando sobrevivir, está intentando respirar por la boca, que es por lo único por lo que sabemos que puede llegar a pasar aire. Pero entre la pérdida de sus fluidos rojos por las mutilaciones y entre que tiene el rostro a la mitad, le cuesta muchísimo trabajo y eso podemos notarlo simplemente con el sonido. Yéndonos un poco más a la toma, cuando gira a ver el otro brazo de Alejandra, vemos que este también está partido. Solo que a diferencia del otro, este no está totalmente despegado del cuerpo, sino que está colgando únicamente por la piel. El hueso y el músculo ya están cortados, nada más es un cachito de piel como si fuera una bisagra el que sostiene su brazo, y de hecho lo tiene bastante deformado, haciendo que su brazo y su antebrazo estén los dos pegados a la pared sin ningún tipo de forma posible. Nada más imaginándonos que la basura de Mario dio golpes totalmente al azar. Tanta era su furia y su estupidez que tomó el arma y empezó a golpear a Alejandra donde cayera, y esta se intentó defender, imagino yo que primero con los brazos, que fue por lo que se los cortó, y posteriormente logró su cometido, darle en la cabeza, en el rostro. Anteriormente yo había visto que los servicios médicos tardaron entre unos 30 a 35 minutos, pero nueva información del propio artículo de la hermana de Alejandra menciona que tardaron 45 minutos, que todavía encontraron a Alejandra viva, pero cuando esta fue trasladada al hospital, en ese camino fue que murió. 45 minutos desde que llamaron a la ambulancia, que se calcula fue más o menos al mismo tiempo en el que se grabó este video. Toma todo ese tiempo y en esa condición, y la encontraron viva. Por supuesto, Mario Osvaldo huyó de la escena del crimen, puesto que sabía que si los vecinos lo encontraban, lo iban a linchar. Tiempo después se creyó que él estaba preso, pero no. No es hasta 29 de agosto del 2023 que Mario Osvaldo es condenado a 50 años de prisión por el femicidio de Alejandra Ico Chup. Mario Osvaldo también ya poseía una esposa y 7 hijos, pues resulta ser que en una información encontrada, o sea, todo esto es presuntamente, Mario Osvaldo mantenía una relación extramarital con Alejandra. O sea, sí, los 3 hijos de Alejandra no eran de Osvaldo, y resulta ser que el infiel era Mario Osvaldo. Wow, definitivamente nunca terminamos de conocer a las personas. Pero sobre todo, fíjate cómo realmente Mario Osvaldo, que se supone le había hecho esto a Alejandra por una cuestión de que ella le era infiel, resultó ser que se estaba proyectando en ella, que todo este tiempo eran puras proyecciones de él hacia ella. Wow, ¿no? Qué curioso. Uno de estos loquitos proyectándose en su víctima.
pensar que hoy abundan. Por eso, el que alguien se proyecte es una bandera roja. Así que espero que tú veas todas las banderas rojas en aquellas personas que necesitas alejar de tu vida. Créeme, no te suman nada y nunca te van a sumar algo. Te recuerdo que según estadísticas, una gran parte de agresiones a mujeres, dígase cualquiera, provienen de personas bastante cercanas a ellas. Es decir, parejas, exparejas, propios familiares ya de sangre. Así que por favor, ten cuidado. Y en caso de que seas estos loquitos, por favor, quédate dormido. Muchas gracias por ver y con permisito.